acudieron al llamado. Mujeres de diferentes partes de Pérez Celedón llegaron este martes al Complejo Cultural en San Isidro de El General con el fin de consultar sobre cómo llenar los formularios y acceder a los recursos del programa FOMUJER del INAMU. Mi deseo es ver si me pueden ayudar para poner un saloncito de belleza, para así sacar adelante, salir adelante yo y mis hijos. ¿Qué le parece que hayan puesto este puesto de información y ayuda para llenar los formularios y todo? Muy bueno, porque ya a uno la tecnología y todo eso se le dificulta un poco y ya poder venir aquí y que le ayuden, muy bueno, que lo asesoren. Para sembrar mora, otra clase de mora que está saliendo ahora, entonces voy a sembrar mora si ellos quieren. Y cuénteme, ¿qué le parece este tipo de asesoría, información para llenar formularios y todo? Muy bien, porque como dice ella, no le cuesta la tecnología y donde uno vive no hay luz, no hay nada, cuesta mucho. Muy bien que lo hagan así para las personas que vivimos lejos, en zonas rurales, que nos ayuden así. Y para implementar el proyecto que tengo. ¿Qué tiene? Tengo un catering y también tengo venta de repostería. ¿Y qué es la intención? ¿Tener recursos para ampliarlo? ¿Qué es lo que busca? Sí, en tener recursos para poder ampliarlo. Bueno, ¿y la intención es proyectarse más? Pues, ampliarme más y poder generar más ingresos, ¿verdad? Bueno, mi necesidad era para un vívero, entonces venía a ver. ¿Y qué información se llevó? ¿Pudo acceder? Cuénteme un poco. Bueno, estoy en eso porque quedé con una duda en mí, entonces estoy viendo a ver si me la resuelven, a ver, otra opinión. Ajá. Eso es importante para que puedan vender su proyecto. Sí, porque sí. La economía es difícil. Sí, claro, y con eso sería para mejorar la calidad de vida y sacar adelante la familia, porque todavía tengo uno de 17 años. FOMUJERES tiene disponibles 980 millones de colones para promover actividades productivas de mujeres y sus organizaciones que no son sujetas de crédito en el Sistema Financiero Nacional. En eso es un proyecto de parte del INAMU, FOMUJERES, así es a nivel nacional. Esta es la 11ª edición que se realiza en todo el país. En este caso, en Pérez Celedón, se va a extender el plazo hasta el 6 de agosto, lo cual van a estar el día de hoy, bueno, a partir desde el día de hoy hasta el 6 de agosto, recibiendo documentos, recibiendo información, brindando documentos también a todas aquellas mujeres que tengan algún emprendimiento de cualquier tipo de actividad. Bueno, hay una serie de condiciones. Pueden encontrar en la página exclusivamente del INAMU, que es www.inamu.go.cr. Existen tres categorías en las cuales las organizaciones de mujeres o mujeres individuales pueden participar. Se trata de emprendimientos productivos en etapas iniciales que van de los 3 meses en adelante de conformada, los emprendimientos productivos en etapas de desarrollo que van de los 2 años o más de conformadas y con actividad constante, y los proyectos en defensa de los derechos de las mujeres que poseen 1 año o más de actividad. No solamente aquí en Pérez Celedón, sino también en toda la región Brunca. Agradecerle la colaboración al INAMU y región Brunca que ha brindado esta serie de capacitación. Se puede decir que es como la primera vez que viene como un proceso como más amplio. En ediciones anteriores, el gane o el concurso de las mujeres ha sido muy, muy, muy bajo. Entonces, este año, gracias a la coordinación entre la municipalidad y el INAMU Río Claro, estamos logrando más como un proceso más personalizado para las mujeres, tanto en sus consultas, tanto en la recepción de documentos, tanto en la información que ellas ocupan, porque mucho de estos concursos tienen una serie de requisitos y por eso es que muchas mujeres no calificaban anteriormente. Las interesadas tienen tiempo hasta el 6 de agosto. Específicamente la ministra, Marcela Guerrero, ella, bueno, que tiene como una noción muy, muy municipalista, porque ella fue presidenta ejecutiva del IFAN y ahora está como presidenta ejecutiva del INAMU, y ella sabe la necesidad que tiene cada uno de los cantones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere este año? Poder tener la mayor cantidad de mujeres del cantón que tengan sus emprendimientos, que tengan sus diferentes proyectos y sean beneficiados de esos recursos. Estos recursos son no reembolsables, es decir, se les da la cantidad de dinero a las señoras para que puedan salir adelante y puedan tener sus proyectos en otro nivel. En el caso de Pérez Celedón, pueden realizar las gestiones en el Complejo Cultural del 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto, de 8 de la mañana a 12 mediodía.